Este perro tuvo unos inicios muy humildes y terminó estando en las cortes reales de toda Europa. Se ganó el corazón de todos por su temperamento, actitud siempre valiente y por su tamaño que le permitía vivir en casi cualquier sitio. Son considerados uno de los mejores perros de compañía y son muchas las ventajas y cualidades que le ofrece a cualquier familia que le dé un espacio en su vida. Luego de escuchar todo esto, te estarás preguntando ¿por qué decimos que es mejor no tener uno? Amigos, sean bienvenidos. Recuerda que estos videos los hacemos para que entiendas que un perro no es moda y que existen ciertas características que se deben tener para tenerlo. Y si ya lo tienes, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Ahora sí, comencemos. La primera razón, porque son propensos a la muerte súbita. El Yorkshire Terrier es una de las razas más propensas al síndrome de la muerte súbita en cachorros, que es un trastorno genético que afecta a algunas líneas de esta raza. El síndrome se caracteriza por la muerte repentina e inexplicable de cachorros de entre 3 y 12 semanas de edad. Los cachorros afectados pueden presentar signos de enfermedad como vómitos, diarrea y pérdida de apetito antes de morir. Aunque no se conoce la causa exacta del SMSC, se cree que puede estar relacionada con un problema metabólico o cardíaco. Es importante destacar que la muerte del síndrome del cachorro no es algo común en la raza y realmente se considera raro, pero es importante investigar y hablar con un criador responsable y un veterinario antes de adoptar un cachorro de cualquier raza para asegurarse de que se está adoptando un cachorro saludable. Un dato importante a tener en cuenta es que la esperanza de vida en general de esta raza es muy alta y ronda los 11 a 15 años de edad. La segunda razón, porque tienen un estómago delicado. El Yorkshire es un animal que no requiere de mucha alimentación ni son perros muy glotones. Sin embargo, a cambio se requiere de una comida de contenido premium procesada o si decides darle una dieta basada en alimentos naturales, deberás conversarlo con tu veterinario de confianza, ya que posee uno de los sistemas digestivos más delicados del reino canino. Si consume alimentos que están fuera de su dieta, esto podría ocasionarle vómitos, diarrea y otros problemas. Tampoco la pasan muy bien cuando son sobrealimentados y cuando reciben alimentos que contienen ingredientes que son peligrosos y hasta mortales para los perros. Debido a su tamaño, el consumo, por ejemplo, de un pedacito de chocolate podría ser mortal. Es importante tener conciencia de esto porque aunque no requiere de una alimentación en cantidad, sí será importante la calidad y esto va a ser muy importante para definir si gozará de una esperanza de vida alta o esta disminuirá de manera considerable. La tercera razón, porque no es recomendado para climas ni muy fríos ni muy cálidos. El Yorkie se lleva mejor con climas templados y zonas donde no haya ni mucho frío ni mucho calor, ya que no está acostumbrado a las temperaturas extremas que puede haber en distintos lugares del mundo. Es importante, sin importar la raza de tu perro, que puedas informarte si puedes soportar el clima donde vives. Cuando las temperaturas son muy bajas y el frío extremo aparece, estos perros necesitarán ser abrigados y protegidos y no deberán salir del hogar, salvo a pequeños paseos y siempre con ropa, ya que por su tamaño sufrirán muy rápido de hipotermia y esto podría causarles la muerte. En el caso de que vivas en lugares muy calurosos, no es recomendable que hagan ejercicios o caminatas al mediodía o en la tarde. Se les debe mantener hidratado ya que podrán sufrir de un golpe de calor que también podría ser fatal. Un dato adicional que es importante tener en cuenta es que este can no es recomendable para vivir en lugares externos, ya que son parte de los llamados perros falderos y estos fueron creados para estar siempre cerca del regazo de su dueño. Esto es algo que debes tener en cuenta si al final decides tener uno. La cuarta razón, porque requieren de mucha atención. El Yorkshire Terrier es un perro que le gusta ser el centro de atención y son muy sobreprotectores. Ellos desean recibir la mayor cantidad de cariño y no están dispuestos a compartirlo con más nadie. Esto ocurre en mayor medida con la persona alfa del hogar, a los que adoran con mucha devoción. Son propensos a sufrir de ansiedad por separación y no les gusta pasar mucho tiempo solos. Odian no ser tomados en cuenta y buscarán de cualquier forma agradar a su dueño, bien sea convertidos en bufones o también aprendiendo cualquier clase de socialización. No es recomendable para personas que pasan mucho tiempo a solas, ya que además de crear comportamientos destructivos, comenzarán a lesionarse empezando por morder sus patas y otras acciones. Estos perros requieren de mucha dedicación y de mucho cariño, y al ser muy dependientes, sería preferible que convivan con personas que pasen mucho tiempo en el hogar. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un like, para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos.
Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. La quinta razón por qué ladran mucho. Y sí, el York es un perro muy vocal, obteniendo puntuaciones máximas en esta categoría según el American Kennel Club. Esto lo hace un excelente perro de alarma que avisará a su dueño de que algo está ocurriendo y que es momento de actuar. Pero si no es socializado desde pequeño, comenzará a ladrar de manera compulsiva por cualquier cosa y a cualquier hora, lo que podría traer problemas con tus vecinos. Lo ideal es mantener juguetes y objetos cerca para que se mantenga concentrado en esto, y la socialización temprana es importante para que tu perro sepa que solo hay que ladrar cuando sienta que algo grave está ocurriendo y no cuando un gato esté caminando por la calle o va pasando una persona en bicicleta. La sexta razón porque es un perro muy activo. La ansiedad que en los Yorkshire Terrier puede ser un problema si no se les proporciona suficiente ejercicio y estimulación mental. Los Yorkies son perros muy activos y necesitan tanto ejercicio físico como mental para mantenerse saludables y felices. Si no reciben suficiente ejercicio y estimulación, pueden desarrollar comportamientos destructivos, como morder muebles, roer, entre otros. Y pueden desarrollar ansiedad de separación que se caracteriza por comportamientos como ladrar, llorar o destruir cosas cuando el propietario no está en casa. Para evitar estos problemas es importante proporcionar a los Yorkies suficiente tiempo y espacio para correr y jugar, así como juguetes y actividades que estimulen su mente. Esto puede incluir jugar juegos de entrenamiento, resolver rompecabezas o jugar con juguetes interactivos. Además, es importante proporcionarles un ambiente seguro y estable, es decir, un lugar donde puedan relajarse y descansar cuando necesiten. Y la séptima razón porque tienen una piel muy sensible. Estos perros son propensos a desarrollar alergias y problemas de piel debido a su pelo corto y suave. Algunos de los problemas de piel más comunes en los Yorkies incluyen la dermatitis atópica, que es una afección inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por comezón, enrojecimiento y descamación. También la dermatitis alérgica por contacto, que es una reacción alérgica a determinadas sustancias, como productos químicos que entran en contacto con la piel del perro. La dermatitis seborreica también podría aparecer y esta es una afección inflamatoria crónica de la piel que se caracteriza por comezón, enrojecimiento y descamación en áreas con muchas glándulas sebáceas como la cabeza, el cuello y la base de la cola. Para prevenir y tratar estos problemas, es importante mantener una buena higiene del perro, proporcionarle una dieta equilibrada y asegurarse de que reciba suficiente ejercicio y estímulos. Si el perro tiene algún problema de piel, es importante consultar a un veterinario para determinar la causa y recibir tratamiento adecuado. Del Yorkshire Terrier podemos hablar mucho más. Es un perro fantástico que por su tamaño es ideal para vivir en la ciudad y casi cualquier sitio. Y su actitud cazadora lo hace ideales para casi cualquier persona. Pero recuerda que al final requiere de algunas exigencias que si no puedes cumplir, es mejor buscar otro. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.